Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, a principio de programa estuve anunciando aquí que Noris Díaz Pérez, la gran Taína, esa gran ex modelo que pues ahora está en los caminos del Señor. Pero señoras y señores, ¿Pero qué ha pasado de ahí? lo que yo me he enterado, ¿Pero qué Héctor, pasó ahí? que ahora la Taína viene con un calendario para el 2010. Espérese, porque ahora estoy yo perdido y enredado. O sea, ella no estaba en los caminos del Señor, religiosa, tranquila. Héctor, por eso te digo que yo, Ah. mira, un ejemplo, ahora mismo. Sí. Ella, hace poco ella estuvo aquí, que nos habló bien, fue un aliciente para muchas personas que hasta se convirtieron Pero si me regaló una por medio de la Biblia. Claro. televisión. Y entonces, y ella en los caminos del Señor, y yo digo, pero ¿cómo es posible que la Taína vaya a hacer un calendario? Yo no puedo esto, yo no puedo creer esto. Bueno, yo quisiera verlo, yo estoy loco por verlo, a ver más o menos cómo es la ¡Qué cuestión. barbaridad! Me quedo sin palabras. Mira, Griselita, tú te quedas sin palabras, yo me quedo sin palabras también. Y yo tengo Pero que señoras y tengo que señores, verlo. Héctor, Ajá. pueblo de Puerto Rico. Yo quise averiguar bien todo esto, pero para que nos diga qué es lo que está sucediendo, si se salió de los caminos del Señor, si todavía está, qué pasó, qué va a pasar. Tengo aquí en vivo y a todo color en el estudio, señoras y señores, a Noris Díaz Pérez La Taína. Aquí está Taína, bellísima, bellísima y Ay, qué bellísima. linda. Adelante, le beso su mano. Hola, ay, Ay, gracias. Taína, Sí, ¿cómo que sí, aquí está. ¿Cómo está, estás? Todo bien, gracias a Dios. Siéntate para Oye, ajustarte la está, camisa. está, Siéntate. estás más bella. Hace unos Ay, meses, estuviste aquí y aquí. fíjate, mira, Noris, antes tú parecías una modelo porque eras una modelo. Luego que estuviste aquí parecías como un angelito. Pero ahora pareces algo sublime, algo das una paz y una tranquilidad, no, Noris. ¿Cómo hay, Mira, verdad? Noris. ¿Cómo hay, verdad que está preciosa esta muchacha? No, mira, Héctor, perdóname. Preciosa estoy yo, ella está preciosita. Sí, no, y sobre Ay, todo oye, la paz que se le vea, o sea, que ella, lo gracias. que brota por ella es una tranquilidad, Ajá. pero Amén. increíble. Amén, amén. Noris, todo el pueblo de Puerto Rico, todos los que nos están viendo a través de Guapa América, yo, Héctor, todos los técnicos aquí, todo el mundo, todos estamos intrigados, nerviosos, porque ¿Cómo vas estoy? a ¿Cómo hacer estoy? un calendario. Te saliste de los caminos del Señor, No, claro que Noris. no, no, claro que no, Comay. Esto es un calendario totalmente cristiano, es bíblico. Ah, espérate, Son, espérate. Es un ay, calendario de veras, cristiano. es bíblico. Recogemos todo lo que dijimos. Es un calendario bíblico Claro, cristiano. Ok. exactamente. Son Pues las, explícanos eso, son, pues, Noris. mira, son Explícanos las eso. mujeres, las diferentes mujeres de la Biblia. Mujeres que por lo menos a mí me impactaron, ¿no? Y quise traerlo a través de un calendario. Todas son soy yo. Cada una de esas mujeres soy yo. Está María Magdalena, está Eva, está la reina Esther, está la mujer pecadora, está la mujer del flujo de sangre, está Elizabeth. Son muchas mujeres, ¿no? Que están ahí. Y entonces, pues, lo hice, ¿verdad? Con mi persona, a cada una de O sea, ellas. personificando a todas Exactamente, esas a todas ellas. figuras Así mismo es, bíblicas, así ¿no? mismo es. Qué bonito, qué Y bonito. entonces, Oye, Nori, pues, y... según la foto, Sí, pues sí. tiene un mensaje bíblico de cada una de las fotos y también tenemos una motivación, ¿verdad?, para cada mujer que esté pasando. Quise hacer este calendario para la mujer de ayer y hoy. La mujer que está pasando por alguna aflicción, algún problema, la mujer que hoy es soltera, que es madre soltera, mujer que en algún momento o en estos momentos está pasando por una enfermedad, porque yo lo viví, ¿no? Y poderle verla, darle una palabra de bendición y bendecirla con este calendario. Qué bonito, qué bonito. Oye, no, Nori, y no nos puedes enseñar, aunque sea alguito de Claro una que muestra, sí. a ver, una muestra, Claro que sí, claro sí, que sí. porque ella es Por aquí bella. hay una, okay, esa es la Ah, portada. Ahí dice Taína Renovada. Esa es ¿Y Taína Renovada. qué personaje es ese? Esa es la portada. Esa es la O sea, portada. y esa Esa es, eres tú, dice esa Taína, es esa soy yo. En Taína todas, Renovada.
renovada. Esa, o sea, todas las fotos soy yo. Soy yo en todas las fotos. Sí, pero tú sabes que me acabas de decir que es personificando a exacto, a María Magdalena, no, pero sí, pero no, en esa soy yo. En esa soy yo, pero okay. Fíjate, me gustó esa foto, extrayendo la de María Magdalena. Porque me fascina María Magdalena. María Magdalena fue una mujer que fue una pecadora y Jesús le quitó 7 demonios. Y lo lindo de esto es que María Magdalena fue sanada para producir frutos. Ella dio fruto. El primer fruto que dio fue cuando Dios la sanó, fue seguir al Señor. Le sirvió al Señor, estuvo tras del Señor. Y a mí me fascinó esa mujer porque es una mujer que uno puede admirar. A lo mejor uno piensa, wow, es que esa mujer fue así, de esta forma. No, es una mujer que uno admira que Dios la perdonó a pesar de las cosas que había hecho anteriormente. Y ella se fue detrás del Señor. Incluso fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado, que vino a darle la noticia. Y eso es hermoso.